Hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda de que hubo una época en la que cada niño vivía con un duendecillo de la felicidad, que lo acompañaba desde el día de su nacimiento. Los duendecillos se alimentaban de la alegría de los niños y por eso eran expertos inventores de juguetes y magníficos artistas capaces de provocar las mejores sonrisas. Con el paso de los años, los duendes mejoraron sus inventos y espectáculos, pero la alegría que conseguían era cada vez más breve. Por más que hicieran, los niños se volvían gruñones y exigentes, cada vez más temprano. Todos les parecía poco y siempre querían más, y ante la escasez de felicidad, los duendes comenzaron a pasar hambre. Pero cuando pensaban que todo estaba perdido, apareció la pequeña Elsa. Elsa había sido una niña muy triste, pero de pronto se convirtió en la más poderosa fuente de alegría. Ella sola bastaba para alimentar cientos de duendes. Pero cuando quisieron felicitar a su duende, el pequeño Flop, no lo encontraron por ningún sitio. Por más que buscaron, no hubo suerte. Y cuando lo dieron por muerto, decidieron sustituirlo por Pin, el mejor duende de todos. Pin descubrió enseguida que Elsa era diferente. Ella no disfrutaba mucho con los regalos y maravillas de su duende. Regalaba a otros niños la mayoría de los juguetes que recibía de Pin. Y nunca dejaba que su duende actuase solo para ella. Vamos, que parecía que su propia alegría le importaba mucho menos que la de los demás niños. Y a Pin le preocupaba que con esa actitud se pudiera ir gastando toda su energía. Una noche, mientras Pin descansaba en su cama de duende, sintió algo extraño bajo el colchón. Y al levantarlo descubrió la ropa de Flop, cubierta de chocolate dorado. Como todos los duendes, Pin conocía la leyenda sobre el chocolate dorado, pero pensaba que eran mentiras. Ahora, viendo que podían ser ciertas, Pin corrió hacia la cama en la que dormía Elsa y miró a través de sus ojos. Allí estaba Flop, regordete de tanta felicidad. Pin sabía que desde dentro Flop no podía verle, pero volvió a su cama feliz por haber encontrado a su amigo y por haber descubierto el secreto de la felicidad de Elsa. Flop la había convertido desde dentro en un duendecillo de la felicidad. Y ahora que estaba tan ocupada haciendo felices a los otros, se había convertido en una niña verdaderamente feliz. Los días siguientes, Pin investigó cuanto pudo sobre el chocolate dorado para enseñar a los demás duendes cómo hacer el mismo viaje. Bastaba con elegir un niño triste, posarse en su mano mientras dormía, darle un fuerte abrazo y desear ayudarlo con todas sus fuerzas. Así fue como Pin se convirtió en un bombón dorado, y a la mañana siguiente aquel niño triste se lo comió. Aunque sabía que no le dolería, pasó muchísimo miedo. Al menos hasta que le tocó la lengua, porque a partir de ese momento sintió las cosquillas más salvajes y rió y rió y rió, hasta que estalló de risa. Y entonces apareció en el alma de aquel niño triste dispuesto a convertirlo en un auténtico duendecillo de la felicidad, ayudando a otros a ser más felices. Los demás duendes no tardaron en imitar a Pin y a Flop, y pronto cada niño tuvo en su interior un duendecillo de la felicidad, el mismo que aún hoy nos habla todos los días para decirnos que para ser verdaderamente felices hay que olvidarse un poco de las propias diversiones y hacer algo más por los demás.